En el Consejo Seccional de Agricultura, presidido por el gobernador de Risaralda, fueron priorizados tres proyectos que por el departamento serán presentados ante el Pacto Nacional Agropecuario, con los que se busca aportar a buscar soluciones a las problemáticas que afectan al sector rural del país. Los proyectos correspondientes a los sectores de panela, café y ganadería jalonarían recursos por más de 6.500 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, que con las cofinanciaciones sumaría más de 9.400 millones de pesos para invertir en los próximos años en el campo de Risaralda. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, participó en el evento de moda más importante de la región, Eje Moda 2014, organizado por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Eje Moda culminó su versión número 15 con la participación de 51 nuevos emprendedores de la moda regional, 25 pasarelas, 4 conversatorios con conferencistas nacionales e internacionales, 120 expositores y la participación por primera vez de la rueda de negocios con el apoyo de ProExport y ProPaís con su programa Yo Compro Colombiano, donde se generaron ventas por 1.7 millones de dólares.